Hola amigos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo unboxing, a una nueva review de una figura increíble. La estuve esperando durante mucho tiempo y ya llegó. Hoy vamos a hacer este unboxing del Mark IV del Iron Man 2 con el Sweet Gantry, ese aparato que sale del piso y le saca toda la armadura a Tony Stark. Yo colecciono figuras específicas y esta la estuve esperando durante mucho tiempo, así que ahora está y se las voy a mostrar. Dejemos de hablar y ahí vamos con el unboxing. La vamos a buscar, pero como siempre con magia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Increíble, increíble! Acá está la caja. Llegó por fin el Mark IV. Impresionante. Así que vamos a hacer el unboxing. Vamos a abrir la caja. Aquí vamos a abrir la caja así. Tremenda caja. Tremenda caja. Como plastificada acá arriba, vamos a sacar la parte de arriba y la parte de abajo como entelada. Así que vamos a sacar así. Viene en dos partes este sector, que aquí debe estar la figura porque dice Mark IV y aquí el Sweet Gantry. Ahí vamos a desarmar las partes. Vamos a sacar primero esto aquí, después esto aquí y esto. Y ahí quedó. Viene esta parte y hay otra parte más aquí debajo. Ahí. Con las instrucciones aquí y acá la figura. 1, 2, 3. Increíble. Bueno, vamos a ponernos los ojos para disfrutarlo bien y las instrucciones. Vamos a abrir acá las instrucciones. Acá, como todos los movimientos que tiene, se le cambia la cabeza. La cabeza con los anteojos, tiene un montón de accesorios que ahora vamos a ir viendo. Los movimientos que tiene, todo lo que hace, todos los movimientos, la base y todo cómo se va armando. Así que esto lo vamos a necesitar. Y acá tenemos el Sweet Gantry. Vamos a sacar la parte ahí. Tiene otra parte más aquí y acá está la base. Están ahí, pero se habían corrido, se ve con el movimiento, pero está todo. Y ahora vamos a abrir la figura. Aquí. Viene con la cabeza de Tony Stark, el cuello, y acá está toda la figura. Vamos a sacarla. Más accesorios, las manos. La figura es diecast, tiene peso, es muy pesada, está muy buena. Vamos a sacarle todas las partes de protección. Está tremendo, 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 súper pesado. Ahí está. Ahora vamos a sacar todas las partes y vamos a empezar a armar este Mark IV. Vamos a empezar a armar esto. Seguimos. Vamos a empezar con la base. Que esta es la que se abre. Acá trae para ponerle las pilas, porque se prende luz y esto se abre hacia afuera. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Cuando se toque, ahí está, esto hacia arriba. Entonces ahí se levanta perfecto. ¿Ven cómo levanta de ahí? Y queda perfecta la posición. Esa es la posición de la base. Se prende luces, ahí están los LEDs. Y acá va parado nuestro Iron Man. Entonces ahora vamos con la parte de atrás. Esta es la parte que se supone le
mueve el casco que va montada así. Hubiera estado bueno que todo esto es plástico, todo plástico, hubiera estado lindo que venga de metal, que venga de alcaz también, pero bueno, está muy bien, es plástico. Vamos a empezar por el centro, ¿sí? Todas estas las piezas que son todas articuladas. Todas articuladas. Hay que tener mucho cuidado con los cañitos, pero todas estas piezas van aquí. Todo a presión. Ahí. Estas se supone que son las partes que le desarman las piernas. Ahí. Ya va tomando forma. Después tenemos estas dos piezas, que son dos piezas iguales, que van una adelante y otra detrás. Esto tiene imán. Estas tienen imán porque le sacan la parte del pecho. Perfecto, ya va tomando forma, ¿no? Vamos a poner entonces la parte del casco que tiene una ranura. Entonces esto encaja de una forma. Aquí, así. Eso, perfecto. Encajó, perfecto. Y esto gira aquí. Muy bien. Todo movimiento. Todos los movimientos. Todo articulado. Todo articulado. Y esto se abre para sujetar el casco. Tremenda facha tiene, tremenda imagen. Luego tenemos estas bases. Sigue siendo todo plástico. Va una de cada lado aquí. Ahí. Del otro lado. Ahí está. Ahí calzó perfecto. ¿Dónde van a entrar estos brazos? Que también son articulados, todo articulado. Así, gira así. Aquí es donde Tony Stark mete los brazos y esto le desarma toda la armadura de las manos y los brazos. Esto va aquí. Atrás. Y este igual. Realmente todo es muy delicado también, hay que tratarlo con mucho cariño. Y ahí quedó armado, perfecto. Está tremendo. Impresionante la imagen que genera, la imagen que causa esto, todo tiene un nivel de detalle impresionante. Si se ve bien todos los bordecitos que engancha, todo el gastado del metal, la cañería, los cables, todo un nivel de detalle increíble. Mirá, acá se ven las articulaciones, como los pistones entran y salen, los pistones cómo se mueven, tiene esa articulación tremendo, ¿no? los cables. No, realmente es fantástico, es genial. La verdad que cubrió todas las expectativas, yo lo estaba esperando hace mucho tiempo, realmente es increíble, va a quedar genial en mi colección, pero ahora falta todavía porque tenemos que mostrar y desarmar y abrir
el Mark IV, que tiene infinidad de detalles también. Así que esto es tremendo. Seguimos, vamos. Muy bien, ahora vamos con los accesorios que trae este Iron Man. Mirá, trae una caja de donas. Una caja de donas, porque él en una imagen está sentado en una gran dona en el negocio, comiendo una dona, que la trae aquí, y tomándose un café donde Fury lo va a encontrar, y él está con anteojos también, los anteojos. Acá tenemos también todas las pilas que viene. Trae la cabeza de Tony Stark. Es impresionante esta bocha. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Mirá la calidad de detalle que trae. Bueno, ahí está todos los accesorios que trae. Estos accesorios de los disparadores que salen de los hombros. Es todo con imán. Los cohetes de las manos, de los brazos, todas partes intercambiables, las manos con las articulaciones, todos los dedos, todas las falanges articuladas, impresionante. Y después las manos para, si lo querés, posear disparando. Y obviamente la cabeza, que ya mostramos antes, pero lo vuelvo a mostrar porque es impresionante el nivel de detalle, el brillo de los ojos. Mirá cómo brillan los ojos, la verdad que me sorprende, no puedo dejar de mirarla porque es realmente Tony Stark. A ver si le ponemos los anteojos, cómo queda. Ah, realmente, realmente es Tony Stark con los anteojos. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, perfecto. De aquí, ahí está, perfecto. Y fíjense, esta figura es tremenda, tremenda, ¿eh? Tremenda figura. El pecho se le saca, se saca el pecho, que esto se pega con imanes a toda la estructura. Los movimientos que tiene son increíbles, se mueve mucho el hombro, se abre aquí para poder subir y bajar el hombro. Tiene este movimiento el hombro para poder abrir bien el brazo y que entre en los aparatos que lo desarma, ¿no? Este es el puño que se cambia. Si queremos ponerle los otros puños. La verdad, tiene una articulación, el brazo impresionante, ¿eh? Mucha articulación. A ver, aquí, aquí. Por si queremos levantar las piernas bien alto. También abre aquí detrás. Movimientos del pie, por si uno lo quiere poner en posición de vuelo. Aquí detrás se abren todos los alerones. Piernas tienen mucho movimiento, fíjate cómo flexiona y sigue flexionando hasta casi arriba. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí va. El cuerpo se separa aquí para tener más movilidad y lo vuelves a bajar y se vuelve a bajar. Ahora le vamos a cambiar la cabeza con la cara de Tony Stark. Bueno, ya le sacamos el casco, el cuello, y ahora le vamos a poner la cabeza de Tony Stark ahí. Ahí está, perfecto. Ahí quedó Tony Stark dentro de su traje, espectacular, impresionante, ¿eh? Después tenemos más accesorios, se abre aquí también. De este lado se saca esta parte y
se agrega esto por si queremos poner los disparadores. Fíjense cómo se ve ahí adentro. Todo el hombro, cómo funciona para poder estirarlo. Realmente está impactante. Muy bien, así que ahora lo vamos a poner dentro del aparato aquí. Cada uno después lo buscas en la pose que te gustaría. Esto que lo engancha aquí. Esto engancha en las piernas. Vamos a juntar un poco las piernas. Ahí está. Así. Muy bien, entonces el pecho se pega aquí con imán, entonces uno lo pone en la pose como quieras. Vamos a poner esto más adelante para que lo sostenga así. Entonces ahí sostiene a la figura aquí adelante y el pecho está como saliendo. Aquí atrás podemos bajar estas partes para las piernas y estas como que van a agarrar aquí adelante, ¿sí? Ahí, perfecto. Ahora los brazos los vamos a abrir, ¿sí? ¿Sí? Los giramos, vamos a hacer el otro. Ahí. Ahí va. Posición. Muy bien. Ahí va quedando, nos costó, pero le encontramos la vuelta, hay que acomodarlo bien. Y vamos a poner el casco aquí detrás, como si lo hubiera sacado. Hay que abrir todas estas partecitas con mucho cuidado porque son muy delicadas. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo abrimos así y lo vamos a girar acá. El casco lo vamos a poner aquí y esto como que va a estar sujetando. Y ahí quedó, fíjate cómo quedó el casco. Míralo bien en detalle, ahí está. Vamos a acomodarle este ahí un poquito, ahí está. Y ahí quedó el casco sujeto detrás. Bueno, y ahí está en su máquina infernal. Cómo queda realmente, está increíble, increíble. Este fue el unboxing y el review de esta increíble figura. Está realmente tremenda, ¿eh? Está realmente tremenda, estoy como loco. Ahí está el Mark IV con su máquina infernal. Espero que te haya gustado, si te gustó poneme tus comentarios, activa la campanita para enterarte cuando llega alguna nueva locura, compartilo con tus amigos, estate atento porque siempre va a haber más unboxing, más Aprende Magia, más magia interactiva, más por el mundo, más juegos, más acertijos. Tenemos de todo en este canal, así que espero que te haya gustado, espero que lo hayas pasado bien y como digo siempre, que la magia nos acompañe. ¡Chao!